Nadie los conocía. No sabían de dónde provenía ese delicioso sabor a cielo que en su boca deslumbra una taza con café de Marcala La Paz. En el año 2001, los productores de la zona se lanzaron a una aventura que hoy los ha consolidado en el mercado europeo, asiático y estadounidense. La razón, la calidad de su fruta que con su aroma ha conquistado el paladar de un mercado fino y conocedor de un buen café. Y es que en Marcala hay empresas reconocidas por elaborar café orgánico y múltiples derivados del aromático hondureño. Estamos haciendo una campaña enviando café, muestras de café a diferentes destinos, a Tegucigalpa, San Pedro, Roatán, con la marca de Raos, una muy buena presentación. Tenemos siempre muchos pedidos, nos interesa que la gente ya vaya teniendo esa cultura de consumo del buen café. Y también agradecemos a los medios, en este caso especial a HCH también, que son medios para promocionar el café nuestro y que también la gente pueda consumir un café de mucha calidad. Quiere decirme que prácticamente un 95% del café que se saca de esta cooperativa y otras que están involucradas directamente van para Europa, Canadá, Estados Unidos y Asia. Es correcto, sí. La mayor parte del café de Marcala y es de exportación. Muy apetecido por los alemanes, por la costa oeste de Estados Unidos. Y pues cada año en cosecha de café recibimos tantas visitas que ellos vienen a probar estos cafés y muy encantados. Entonces esa ha sido una ventaja competitiva que tiene Marcala comparado con otras regiones del país. El delicioso sabor del aromático catracho conquista mercados europeos. Al inicio, con poco conocimiento en el rubro, sin una debida capacitación, decidieron emprender el reto, derivando del café subproductos como el té orgánico, que es una novedad en los países del primer mundo. Hoy en día, digamos, el mercado del café está cambiando y se pueden hacer diferentes procesos. Por ejemplo, antes solo se conocían los cafés lavados. Hoy en día podemos hacer cafés naturales, que estos cafés, lo importante de estos cafés naturales es que no contaminan agua ni tampoco consumen energía, ya que se secan directamente desde la recolección de la cereza, se va directamente al secado. También están los cafés honey o los cafés melados. Estos cafés, lo importante de estos cafés es que también no contaminan agua y hoy en día con el problema de agua que tenemos en nuestro país, creo que es importante ir pensando en productos que consuman menos agua y que protejan el ambiente. Una de las cosas importantes del café es que los subproductos, antes la pulpa por ejemplo era un problema para los productores ya que contaminaban el ambiente. Hoy en día con esta pulpa se pueden hacer diferentes procesos. Uno de ellos es venderlo como té, para lo cual se debe tratar de manera bastante cuidadosa porque es un producto de consumo humano y por lo tanto se debe proteger la salud. Y esto en Europa es un boom, es decir, es algo que está de moda y ellos quieren encontrar en eso un sabor, digamos, único y además de eso que venga de fincas orgánicas y que pueda, sea comprobado ya científicamente que esta pulpa tiene 10 veces más antioxidantes que la vitamina C. Y además de eso también ayuda a una buena digestión y por lo tanto por eso en esos estudios se publicaron a nivel internacional y eso provocó pues que el mercado los empiece a pedir. Las actividades de procesamiento desde el grano de uva hasta obtener el café oro para exportación es la mejor marca de comercialización del café de alta calidad, reconocido y aceptado por el mercado internacional. Como presidente de la agencia Brea Archimedes de Salerno, estamos ayudando al Consejo Regulador de Marcala en promocionar su producto en Italia. Por la primera vez en el pasado mes de noviembre, un representante de la denominación de origen de Marcala vino a Italia en la feria Tecnofood de Padua. En noviembre hicimos la primera presentación de catación de algunos cafés en esa feria. A partir de eso hemos seguido en contacto con el Consejo Regulador y hoy estoy aquí, acabo de dar una charla sobre la potencialidad de la denominación de origen para exportar a Europa como sello de calidad. En ese momento no es un problema de calidad de producto porque Marcala tiene ya su producto
fruto con su calidad óptima. El tema es que la denominación de origen es un instrumento jurídico a nivel territorial, nacional. Hoy Marcala tiene una denominación de origen que está protegida solo y exclusivamente a nivel de Honduras y no está protegida en el mundo. Por estas y otras cualidades, en la localidad se han desarrollado una serie de microempresas que comercializan productos derivados del café, denominando a Marcala como zona del comercio justo. Hay un posicionamiento en cuanto a calidades, pero queremos que nos conozcan un poquito más, ¿verdad? Que a través del café también hay artesanías, hay los subproductos de finca, hay envasados y todo. Entonces, esto es como una pequeña vitrina. El festival es una vitrina para que todo el mundo vea lo que Marcala tiene que ofrecer. El festival tratamos nosotros de tener un poquito de todo, ¿verdad? La parte cultural que va es de la mano con lo que es café, porque ahí estamos hablando de tradiciones, de raíces. Nuestra cultura es lenca. Entonces hay gente que no conoce mucho de repente eso. Entonces a través de eso estamos mostrando lo que es el folclore, lo que son los platos típicos, la gastronomía. Y luego con lo de las fincas, no solamente se produce café, sino que también hay hortaliza, hay miel, está la parte de curtidos. Entonces estamos tratando de que todo el mundo nos conozca un poquito más. Y obviamente la denominación de origen es la primera denominación de origen que existe en Centroamérica. Con exposiciones de arte, presentaciones artísticas, elaboración de fina bisutería, una probadita del delicioso aromático. Es la presentación al mundo de un pedacito de Honduras que se ha ganado el puesto como suelo de oro por la calidad del café que se produce en la zona. Con un sabor a cultura lenca de 5 estrellas que es nuestro país, este café orgánico de esta zona también es 5 estrellas. Para Noticias Hable Como Habla, con cámara de Alejandro Fiallos y en la redacción de Mariela Arteaga, les informó Julio Maldonado.